policía de San Francisco. En 2020. Soy Sonic. Básicamente voy a tener que salvar tu planeta. Es súper rápido. ¡Qué divertido! Es súper amigable. Se supone que eres el mejor amigo de Tom. ¡No! Él es Super Sonic. ¿Entonces qué? ¿Nos vamos? Sí, hay que irnos. Sonic, la película. Este es la hora. Eve, ¿tú sabías que solo participó en el Miss República Dominicana en el 1978 y 19 añitos después igual lo hizo nuestra querida Georgina? ¿Y a quién iría mejor? Bueno, vamos a verlo en la entrevista. Y lo que sí sé es que ambas han tenido programas de entrevistas. Zoila estuvo con Close Up y Georgina lo último que hizo de entrevista fue Acceso Total. Bueno, vamos a ver qué lo que es con estas mujeres. Veamos. Vamos a ver, necesito palomita, chicos. ¿Me dan palomita? Un chicle, el azúcar. Es que está buena la novela. La decisión fue tuya. Sí. Fue difícil. Totalmente. Te paraste un día y hasta aquí. ¿Se acabó el amor por quién? No. ¿Por ti o por el otro? No. No se acabó el amor. Se hizo inviable. Yo creo que tuvimos que elegir diferentes caminos. Y eso ni te hace mal a ti, ni le hace mal. No. Caminos diferentes. Hay que ser muy maduro para tomar esa decisión. Dolorosa, ¿no? Muy dolorosa. Dolorosa. Muy dolorosa. ¿Sabes? Porque el mundo se te cae. Georgina, ¿tú te imaginas embarazada? No quiero tampoco. Mira, para mí casarme o salir embarazada nunca fue ni un sueño, ni algo que yo quisiera, como mis amiguitas. Mis amigas querían salir del colegio para casarse. Uh-huh. Inclusive había muchachas en el colegio que eran de otras religiones, que eran judías y eso, que ya tenían su esposo elegido y ellas no lo conocían. Y yo decía, pero ¿cómo es que se van a casar? Y yo todavía con esta edad, yo digo, yo tengo que viajar tanto, yo tengo que conocer tanto. Yo quiero tener muchas relaciones, yo quiero conocer muchos hombres, yo quiero tener muchas amigas, yo quiero ir a... O sea, si yo no tuviera tanta responsabilidad como yo tengo, yo cogiera una mochilita. Mi trabajo ideal es irme a un aeropuerto, decir, voy para la India. Cuando yo me canse de ahí, irme para Hong Kong. Y pasármela así. A mí me encanta viajar. No hay nada que me guste más que viajar. Entonces, eso quiere decir que tú eres... Tú no te arraigas. No. A nada. Ni me apego. Me cuesta. En el único sentido que me cuesta es en el afectivo de pareja. Quizás... te arraigas. Dejar. Sí. Porque sí. Uno... Aunque uno sea libre, uno quiere obviamente establecer, ya después que tú estableces esa relación, yo soy muy, muy, muy estable, uh-huh. Muy de no estar saltando. Entonces ya cuando tú estás con una persona, pues entonces uno piensa que sí, que puede ser, yo soy de relaciones muy largas también, de cualquier manera, tú ves un futuro con esa persona. ¿Cuál es el momento del día en el que tú más extrañas a una pareja? No, en ningún momento. ¿En el café, en el baño? No. ¿A la llegada a la casa? No. ¿A una pareja? Ni durmiendo. No. No. Y gracias a Dios, porque eso fue un problema muy grande. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Uh-huh, ¿por qué? Si yo estuviera extrañando a alguien sola, o sea, me doliera. Bueno, y se ha trabajado. ¿Y tú no quieres que te duela? No, se ha trabajado para sanar, no para que no duela, para sanar. Porque cuando me dolió, me dolió. ¿Se ha trabajado? Sí, se ha trabajado. No, pues no se ha trabajado. Claro. Has trabajado. Bueno, aquí no lo pongas fuera de ti. He trabajado muchos meses. Diariamente. Es que la gente no sabe que volver a sonreír después de una ruptura cuesta. Es terrible. Lastima, duele. Es terrible. Sí, claro, retuerce. Pero tú puedes tener evocación, recuerdos, y extrañar, por ejemplo, una carretera. No, hay cosas que me vienen a la mente.
Y sí, claro, cómo no, y mi pejerita, le extraño. ¿Cómo recuerdas, o sea, para saber si te está sanando o no, el recuerdo te provoca, no, ya me respondiste, el recuerdo te provoca una sonrisa? Porque fue bueno. Está sana. Porque fue bueno. El recuerdo te provoca una sonrisa. Sí. Si tú supieras la tranquilidad que me da. Sí. Porque cuando se produjo la ruptura, nuestro abrazo fue de mucho dolor. Pero ojalá que... No, pero es que yo quisiera... Coge tu celular para que te vea la sonrisa. No, pero yo sé. Pero una sonrisa hermosa. Claro. ¡Qué bueno! Sí, sí, qué totalmente, bueno. Totalmente. ¿Estás lista para otra vez? Yo me casaría feliz otra vez. Feliz. A mí no me fue mal. A mí me fue bien. Uh-huh. Y nosotros nos reímos mucho y mientras duró fue bonito. ¿Y por qué no te trajiste la perra? Porque yo la quería, pero él la necesitaba. Okay. Hubiese sido un duro golpe para él. Otro más, entonces. Yo creo que yo soy más fuerte. ¿Cuántos zapatos tú tienes? Yo no sé. Ya yo no los cuento. Y te digo algo. Ya ni me los pongo. Ya no te los pones. Se van a dañar todos. La humedad se va a acabar con ellos. No me los pongo. No quiero usar cartera. Tengo cartera ahí de todos los tipos, de todos los colores, de todas las marcas. No quiero que me cuelgue nada. Quiero andar o en chancleta o en tenis con unos chorcitos y una colita. Que así yo vivía en Puerto Rico y vivía tan feliz porque nadie me conocía. Digo, yo aquí lo hago igual, a mí no me importa. Pero a mí esas cosas no me preocupan. Si tú tuvieras la oportunidad de cambiarte una parte del cuerpo, ¿cuál te cambiarías? A mí me hubiese gustado tener más cabello. Tener mucho más cabello. Obviamente esto es truco. Esto es una peluquita maravillosa, mi amor. Esto es como un peluquín. Bueno, pero si J-Lo vive con una peluca. Claro. Mañana, tarde y noche. Sí. Bien. Pero no, yo estoy muy agradecida y muy conforme. Con todo, con todo. Con todo, con cómo me he ido en la vida, con lo que he aprendido, con mi cuerpo, con mis amistades, con mi familia. Muy agradecida. Yo soy una dichosa de la vida. ¿Qué no te gustaría que se reprodujera de tu vida? Yo he tenido una vida bonita, buena, sana. Una vida donde la mayor parte del tiempo mis padres me protegieron todo el tiempo del exterior. Ahora, después de 40 años, 40 y pico años, que yo estoy viendo la maldad de la gente. Pero yo siempre viví muy protegida, con amistades muy buenas, muy solidarias, con muchachas muy decentes, muy trabajadoras, donde no había envidia, donde... A veces yo le cuento a mis amigas, somos 5, a mis amigas de mi grupo de amigas de toda la vida, que son mis hermanas, cosas de lo que, pues, que ella oye, que dicen, Georgina, y ellas no se lo creen. Yo digo, sí, tal cosa pasó. Eso no es verdad, Georgina. O sea, son tan... No naif, pero viven en otro mundo que no tiene esta maldad. A veces tú acuestas el personaje. ¿Que lo apuesto? Si lo acuestas. Ok, se no, acabó. No. A dormir. No, tú sabes. O lo enganchas. Todo el tiempo. En el único momento que ese demonio se me monte, cuando se prende esa cámara. Es una cosa que es un aparato diabólico para mí. ¿En serio? En el único momento, de verdad. Mis amigos te lo pueden decir. Yo soy el ente de burla de mis amigas. Ellas me hacen bullying a mí. Ay, Georgina, tú eres estúpida. Ay, Georgina, por favor. Georgina, tú te vas a poner esa ropa, de verdad. O sea, ellas a mí. Y son buenas. Entonces, yo soy como la tonta, la que puede hacer algo que no está bien, la que, de verdad. Lo otro personaje. Yo asumo. No te cansa. No, yo me. Ese personaje. No, porque. De fan fatal. Es que eso ya no es tan fatal. No, ya no, eso es fan no fue fatal. Lo que tú me dijiste, solo para mujeres. Ya no es tan fatal. No es lo que me dijiste, solo para mujeres. No era como antes. Antes sí yo apostaba eso. Yo jugaba con eso. Pero acabas de hacerlo en, en, en,
en redes. Pero es otra cosa. Que era con maldad. No era con maldad. ¿A quién le vas a hacer maldad? No. ¿A quién vas a sofocar, Georgina? No, a nadie. Ellas se sofocaron sola. Yo no era para eso. De verdad, te juro que a, no. A mí. Yo tenía. Óyeme. Yo con tenía. El equipo que lo hiciste, la intención era esa. Con mis amigos que yo me reúno todos los días. Entonces no me digas que no era la intención sofocar. No, ellos son idea de ellos. Sí. De verdad, si fuera por mí. Idea de ellos, todos ellos y mi mamá. Y si no fuera por ellos, no, esa parte de esa foto no fue de mi mamá, pero mi mamá es la que siempre está, Georgina, y tú tienes que hacer algo, Georgina, ponte unos tacos, ¿cómo tú vas a salir a la calle así? Píntate la boca, y yo, mami, no. O sea, si no fuera por ella, yo ni estuviera en la televisión de verdad, o yo no fuera de este mundillo. Pero ella es la que, tienes que ponerte bonita, tienes que ponerte de traje, mira lo que te traje, mira, tú sabes, y por ello, pero por mí. Pero ya después que revisaste lo que ocurrió con las fotografías. Ah, no, ya sí. Te lo gozaste. Sí, bueno. Te lo disfrutaste. No, no me lo minimices, Es que como yo siempre me he visto espectacular todo el tiempo, verme una vez más, ahí no me da nada. Pero. Repeat, please. Pero. Económicamente, a nivel de trabajo, me funcionó mucho. Ajá. Sí, porque. En una semana, 10 días, yo tengo 5 ofertas diferentes para diferentes trabajos, para diferentes campañas. Muy bien. Entonces, bueno. Yo lo sabía, pero esto me confirma. Me dije, fue lo que yo te dije, o sea, ese va a ser mi programa de temporada. Si eso es lo que resulta, eso es lo que va a ser.